Hola a todos, yo soy Andrea Silva y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer estos gorritos para adornar tu árbol con materiales sencillos de encontrar. Y estas orejas de Minnie Mouse navideñas que puedes personalizar completamente a tu gusto. Para empezar con los gorros, haremos marcas a cada centímetro y medio en un rollo de papel de baño. Y repetimos alrededor para que tenga la misma medida. Después los cortamos y cortamos muchas tiras de estambre de aproximadamente 20 centímetros. Luego tomamos una de nuestras tiras y la doblamos por la mitad. Ponemos las dos puntas dentro del rollo y después las pasamos por en medio del doblez de esta manera. Y repetimos hasta cubrir todo el rollo. Una vez listo, pasamos por el medio todas las puntas del estambre, empujando un poco hacia abajo para que los nudos no sean visibles. Ahora juntamos todas las puntas y con una tira pequeña las amarramos de esta manera. Y después cortamos la parte de arriba con cuidado dando forma redonda. Otra opción es que antes de pasar por el centro las puntas, amarrarlas y después voltearlo, para que de esta manera podamos pegar un pequeño pompón y se vea diferente. Finalmente, solo pegamos un pedazo de estambre o listón para colgarlo y listo. Ahora para las orejas necesitaremos un vaso o tapa de aproximadamente 6 centímetros de diámetro y colocamos alrededor el primer limpiapipas. Después pegamos otro más alrededor del primero y así sucesivamente hasta pegar los 5 limpiapipas. Un consejo es que antes de pegarlos les des forma guiándote con el anterior para que sea más fácil. Una vez listo, lo retiramos de la tapa o vaso con cuidado para no perder la forma. Debe quedar de esta manera. Cortamos las orillas para que quede parejo y en forma de una C hacia abajo. Ahora comenzamos a pegar las decoraciones que tú prefieras. Yo decidí utilizar un cascabel dorado de 2 centímetros, algunos rojos más pequeños, botones rojos de estrella y unas cuantas perlas doradas. Y repetimos todo esto de nuevo para hacer la segunda oreja. Para hacer el moño necesitaremos medio metro de listón grueso. Este mide 6 centímetros y medio y tiene alambre por los bordes, aunque esto último no es necesario, pero le dará más forma. Juntamos los extremos colocando uno encima del otro de esta manera. Ahora los juntamos con el listón que queda en la parte de abajo y comenzamos a doblarlo. Acomodamos nuestro moño y pegamos otro pedazo de listón al centro, puede ser del mismo o de otro. También puedes decorarlo si lo prefieres. Pegamos a la diadema las orejas, asegurándote de que estén al mismo nivel, y dejando un espacio en medio para después pegar el moño.
Y listo, tenemos nuestras orejas terminadas. Anímate a hacerlos, que son ideas muy fáciles. Si te gustó este video, por favor házmelo saber dejándome un me gusta y en los comentarios aquí abajo. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video.